actor, compositor, rapero, modelo y príncipe rata consentido de la Chabón. Bienvenidos a Historia Épica del Hip Hop. Amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Historia Épica del K-Pop. ¿Cómo empezar este episodio? A ver, hace unos días hicimos una transmisión en vivo donde estuvieron José, Lunita, Kaore, Haniru y su servilleta, es decir, Yomera, y una de ustedes, de nuestros amigos, contribuyó económicamente para que yo hiciera un episodio centrado en L de Infinite. Así que no vamos a hacer ese el día de hoy. Dirán ustedes, ¿qué te sucede, Brenda? Durante esta semana y la siguiente vamos a estar trabajando muy arduamente en ese episodio porque lo quiero hacer un poquito más especial que todos los demás. Ahora sí, ustedes me dirán que los demás no son especiales. Todos son especiales, mis estimados amigos. Pero este es dedicado ya directamente a una de ustedes y gracias a ustedes. Entonces vamos a hacerlo un poquito más especial. Y el día de hoy platicaremos de Mino de Shiny, que también ya me lo habían exigido durante muchas veces. Entonces el día de hoy vamos a darle gusto a toda la Shawol. Mis queridas amigos Shawol, comenzamos con los orígenes de Minho. Y es que Minho no proviene de una familia que digamos sea muy necesitada, como en casos anteriores que lo hemos visto en Historia Épica del K-Pop. Muchos de nuestros idols tuvieron que contribuir de alguna manera con algunos problemas financieros que tenía su familia, pero Minho de Shiny no tenía este problema. Él nació en el año de 1991, mis estimados amigos, en Incheon, en Corea del Sur. Así es, este hombre no se fue al extranjero ni regresó, no, el 100% surcoreano. Y su familia está conformada por su hermano mayor, su mamá y su papá. Su papá es el que es como el centro de atención previo a Minho, pues él es el ex entrenador de la liga K-Daejeon de fútbol soccer dentro del país. Amigos, es decir que este hombre tenía el atletismo en la sangre. Y de hecho lo ha demostrado en bastantes ocasiones, amigos, pues él ha participado en estos programas de variedad del Idol Star Athletic Championship, en donde todos los idols demuestran sus habilidades atléticas y Minho ha destacado pues realmente en todas y cada una de ellas, no únicamente en el fútbol, por lo cual sus papás pensaron que este hombre a lo mejor iba a ser un poquito más destinado a ser futbolista o estar un poquito más involucrado en el mundo del deporte, pero no, amigos, este hombre terminó siendo todo un idol de K-pop. Posteriormente, en el año de 2006, fue descubierto por un agente de nada más y nada menos que la SM Entertainment, el cual le dijo, es el que no te gustaría ser parte de la empresa, a lo cual Minho dijo, oh sí, por supuesto, hizo su audición y se quedó. Amigos, esto no significa que Minho en automático se quedó únicamente en ser un trainee. Primero, hace su audición en el año de 2006 para la SM, se queda dentro de la empresa y posteriormente, en el año de 2008, fue modelo. Así es, amigos, este hombre antes de pisar un escenario fue modelo de pasarela para marcas como Andre Kim y Lee Sang-bong, para los cuales participó en la Semana de la Moda de Seúl en el año de 2008. Y fue dentro de este mismo año, el 2008, donde se empezaron a correr fuertes rumores de que la SM debutaría un nuevo grupo de 5 integrantes. Ahora, amigos, ¿qué sucedía estos años con la SM Entertainment? Pues que para empezar tenían mucho mejor marketing, porque no únicamente en el caso de Minho que lo vieron y dijeron, ah, este hombre, ¿qué onda, no? Es un modelo, ¿qué onda con este chico de la SM Entertainment? También Jonghyun participó en un programa que también hizo que destacara un poquito más y la gente se empezara a preguntar qué iba a pasar con el nuevo grupo de la SM Entertainment. Así que la SM no se tardó mucho tiempo más y en mayo de 2008 debutó al grupo SHINee con la canción de Replay, es decir, Nuna Nomu Yepo. ¡Ay, qué bonito! Y en este año, cuando eran los bebés de la SM Entertainment, realmente TVXQ en estos años eran como el grupo más viejito, como los seniors de la SM Entertainment. Después le venían Super Junior y cuando debutó SHINee eran oficialmente los bebés de la SM. Entonces definitivamente fueron los príncipes del K-pop desde sus inicios. Y agarraron tanta fuerza y tanta popularidad que en junio de este mismo año ya se encontraban participando en el Dream Concert, el cual, dato curioso, nosotros en Good TV fuimos, no en este año, pero sí fuimos hace algunos ayeres. Pero el punto es que SHINee ya participaba activamente con otros artistas como Wonder Girls, Girls' Generation, Super Junior y TVXQ. Pero bueno, amigos, regresemos a enfocarnos a la carrera de Minho. Y es que sí, este hombre disfrutó de muchísima popularidad dentro de SHINee y, como no, dentro de sus primeros singles como Replay, All Love Like Oxygen. Sí, muchos dijeron, oh, ¿quién es ese hombre tan guapo? ¿Y saben quién más lo notó? Las chicas de Son Yoshide, es decir, Girls' Generation. Pues en los años de 2009 y 2010, a él lo eligieron como el modelo principal de la canción de G. Así es, amigos, si es que ustedes ponen especial atención en este video musical, Minho es el que mueve a los maniquíes, que son finalmente las chicas de Girls' Generation, pero este es el hombre al cual le dedican esta canción de G, al cual las chicas se ven muy penosas, aunque Minho, creo yo, es más joven que muchas chicas de Girls' Generation, pero pues a quién no le gusta esta cultura de Nuna, de andar con una chica coreana.
coreana mayor. ¿Verdad, Andrés? Si no únicamente se quedó como modelo adicional para la Girls' Generation, sino que también fue seleccionado para ser parte del grupo SM de Performance. ¿Qué fue esto, amigos? Pues así como hoy en día lo es Super M, que es un grupo muy improvisado de la SM Entertainment, antes existió SM de Performance, que el objetivo de esto era unificar supuestamente los mejores bailarines de la SM Entertainment. Ahora, únicamente promocionaron Spectrum. En la edición anterior, Containment ya les había reclamado bastante. ¿Qué pasó con esa unidad? ¿Dónde está un nuevo single? La SM, insisto, se saca singles de donde sea y grupos nuevos de donde sea, ¿verdad? ¿Verdad, Super M? Y también, mis queridas Shawol, cabe destacar la carrera de actor de Mino. En el año de 2011 debutó oficialmente como actor en un drama coreano, en el drama de Salamander Guru and the Shadows, en el cual tuvo un papel de un hacker genio. Él no apareció en todos los episodios, pero definitivamente sí robó algo de cámara y muchos críticos dijeron que Mino tenía gran potencial dentro de la carrera de actuación. Y en el año de 2012 es cuando de verdad sale su primer drama significativo llamado To the Beautiful You, en el cual compartió protagonismo con la bella y hermosa Sully. Y ahora cabe destacar que en este drama, Mino hacía el papel de un atleta que se especializó en el salto con garrocha, en el cual se requería que hiciera mínimo un salto de más de 100 centímetros. Creo que su récord hasta ahorita es de 175 centímetros, el cual, amigos, para una persona común y corriente, es decir, que no es un atleta, que no se la pasa entrenando todo el tiempo, muchos dijeron que era un logro significativo. Entonces es ahí donde Mino dijo, ah, por supuesto, también soy un atleta, y lo logró dentro de su papel. Entonces, amigos, este hombre sigue destacando y sin importar en dónde lo metan, Mino llama la atención de todos. Y después participó en el drama de la SBS Medical Top Team. El problema con este drama, amigos, es que no tuvo los ratings que todos esperaban, pues muchos decían que tenía muchas historias al mismo tiempo y que realmente el enfoque de una se perdió, pero lo que sí dijeron muchos críticos es que Mino destacaba muchísimo dentro del drama. Entonces, pues vamos a decirlo, incluso si aunque lo metan en un drama malo, Mino destaca. Entonces, pues, se recompensa, ¿no? Durante todos estos años siguió activamente promocionándose con SHINee, así que no nos olvidemos que este hombre realmente lo drenó muchísimo el trabajo por estos años, pues mientras estrenaba un nuevo single con SHINee, tenía una nueva gira de conciertos con SHINee y también era actor. Pues en el año de 2015 regresa con el drama de My First Time, el cual no fue transmitido como a grosso modo porque únicamente lo producía la plataforma de OnStyle, entonces no podíamos verlo como tan fácilmente como en Netflix o bueno, cualquier cosa se puede volar hoy en día en línea. Pero bueno, el chiste es que este drama no tuvo como la recepción que muchos esperaban, pero porque mucha gente no lo pudo apreciar de la misma manera, amigos. Pero realmente este drama recibió críticas pues bastante aclamadas de todos lados e insisto, la actuación de Mino volvió a destacar. Entonces, amigos, insisto, no importa si el drama es excelente o no, si tiene a Mino, es garantía. Un punto muy importante, y es que no únicamente lo fue para el fandom Shawol, sino que también aquí se unificaron hasta las ARMYs. Pues llegó el año de 2016, en el cual Mino es parte del elenco oficial del drama de Hwarang. Para mí, o al menos para lo que dicen muchas personas en línea, es que el drama To the Beautiful You fue el como que el que le dio el renombre a Mino como actor, pero Hwarang fue el complemento perfecto. Pues no fue realmente la trama lo que lo hizo brillar muchísimo. Ahora sí, es excelente, pero amigos, el elenco. Tener a todos estos actores extremadamente exitosos, reconocidos y no únicamente actores, sino también idols dentro del elenco principal. Vamos, esa escena donde todos están dando un baño y podemos ver todos los torsos de Mino. Ay, Mino, Dios mío. Producción, por favor, ponnos un clip por aquí si es usted tan amable. Así que, amigos, dejen aquí abajo en la cajita de comentarios si es que deberían de hacerlo José Kaori. Nah, yo aquí nada más incrementando su trabajo en mi programa. No le digan a José. Ahora continuamos. Pero bueno, amigos, antes de que continuemos con la carrera de Mino, hay un detalle que me gustaría hacer destacar. Pues no sé si recuerdan ese programa de SHINee One Fine Day, en donde vimos cómo diferentes cámaras seguían a los chicos de SHINee por diferentes viajes, por diferentes partes del mundo. En ese programa resonó algo muy especial para mí, amigos, que es la relación que tienen los chicos de SHINee. A mí me encantó ver ese contraste porque salieron él en conjunto con Ki y parecía que Ki lo estaba siguiendo como que a todas partes. O sea, Mino quería ir a estadios de fútbol, experimentar nuevas cosas en Europa porque fueron a Londres, como que quería experimentar toda la ciudad, quería disfrutarlo y Ki como que nada más lo iba siguiendo. Y le preguntaba, ¿para dónde vas? Y el otro le decía, pues yo también voy para allá, pero o sea, y al final de cuentas lo terminó siguiendo. Ahora, ellos dos platicaron de cómo en un principio se llevaban mal. Porque, amigos, si es que conocen la cultura de Corea del Sur, en que si uno es relativamente más grande que el otro en edad, entonces esta cultura sí implica mucho respeto entre ambos. Y entre Mino y Ki de SHINee había apenas una diferencia de meses también entre los cumpleaños de los dos. Pero para Ki no era tan significativo. De hecho, hasta le hablaba así como con un amigo cercano que a un mayor que sí le tenía que tener algo de respeto. A lo cual Mino no lo aprobaba bastante, por lo cual tenían muchas discusiones antes de que debutaran dentro de SHINee y hasta un poquito de roce después de que debutaron. Pero
en este programa pudimos ver aún más la personalidad de Minho y pues lo noble que es y cómo quiere y cómo lo cuida. Porque hasta le marcaba para preguntarle, oye, ¿en dónde carajo estás? Y el otro, pues aquí, vamos a cenar juntos, tú me invitas. Entonces, ay, bella y hermosa la relación de los chicos de SHINee. Y es más, poquitos años después también demostró la gran relación que tiene con otros integrantes de la SM Entertainment. Pues hicieron el programa de Exciting India, en donde pudimos notar muchísimo mejor esa relación que tiene Minho con sus demás compañeros de la SM Entertainment. Pues participó con Suho de EXO, Changmin de TVXQ y Kihyun de Super Junior. Entonces, amigos, por lo visto, esta relación entre los grandes artistas de la SM Entertainment no únicamente se queda sobre el escenario, sino que también debajo de él. Ahora, amigos, por lo visto, los talentos de este hombre nada más no se terminan. Pues y ahora ya hablamos de que es una gran persona, un gran actor, un gran bailarín y unos grandes abdominales. Pero también este hombre es compositor, así que se ha visto involucrado directamente en la creación de algunas de las canciones, o al menos del segmento de rap de algunas canciones de SHINee, como han sido Replay, Love Like Oxygen, One For Me, Grace, Juliet, Up and Down, Obsession y Your Name. Ahora, mis queridas chavos, nos pasamos al año de 2017, en donde viene un drama muy significativo para Minho, pero no precisamente porque fuera como que el más popular o el que más promocionaron, sino por la recepción que tuvo en línea. Este drama fue un web drama titulado Somehow 18, y por ser web drama únicamente se podía ver por medio de computadoras o dispositivos móviles. Sorprendentemente, este drama fue visto más de 1 millón de veces durante toda su primera temporada. Pero amigos, ¿por qué fue esto algo tan significativo? Porque fue un web drama, es decir, no era tan sencillo como que las personas en Corea simplemente prendieran su televisor y vieran el drama pues en cualquier canal de televisión, sino que aquí realmente tenían que como que pues verlo en su dispositivo móvil o descargar cierto tipo de aplicación, esperar cierto tipo de carga. Entonces, esta cifra significó muchísimo para Minho y pues obviamente le dio muchísimo más prestigio y más productores lo querían dentro de sus películas y dramas. Pero amigos, ¿a quién le importan todos estos listados? Pues el que más importó dentro del año 2017 fue el que hizo Vogue de los hombres más sexys del mundo, en el cual Minho ingresó. Es actor, es rapero, es compositor, es cantante, es buena persona y es un bombonzote. De veras, ¿quién no quiere uno de esos? ¿Verdad, Andrés? Yo no lo quiero. Tristemente, amigos, llegamos al final de 2017, que es cuando sucede la tragedia del suicidio de Jonghyun, por lo cual todos los integrantes de SHINee, no únicamente Minho, todos los demás se tomaron un merecido descanso. Ya sabemos qué sucedió, no es algo que me guste repetir y es algo de lo cual ya hablamos extensamente en la historia épica del K-pop de Jonghyun. El impacto que tuvo esto en su vida personal, no únicamente de Minho, sino de todos los integrantes de SHINee, fue demasiado. Y ellos lo dijeron después en varias entrevistas. Fue como afrontarse a dos tipos de conflictos. El primero, el emocional. El sufrir una pérdida tan grande de un amigo, de un hermano, de un miembro de una familia de ellos, fue increíblemente difícil y no creo que sea algo que ya hayan superado totalmente. Y también vino la siguiente ola de críticas. SHINee tiene una gira en Japón, a lo cual muchísimas personas los criticaron demasiado al decir que esta gira únicamente era como para llamar la atención, supuestamente porque Jonghyun había fallecido, que ellos iban a tener un mayor número de ventas de boletos. En verdad fueron comentarios que, insisto, amigos, sociedad asiática, sociedad surcoreana, no es fácil para ellos. Ellos lo dijeron mucho en sus entrevistas, que no les fue fácil afrontar esta decisión, que ellos lo están tomando de una manera diferente, que lo están hablando, lo cual no es tan común entre otros grupos de K-pop. No es algo que ellos acepten, que perdieron un amigo y que les es difícil y que están en depresión por ello, pero los chicos de SHINee sí lo hicieron. Y pues lamentablemente por eso tuvieron un muy difícil final de 2017 y 2018. Posteriormente, después de que se termina el 2018-2019, empieza para Minho con una serie de eventos fan meetings, amigos, que esto nunca lo había tenido en toda su carrera, lo cual, insisto, únicamente solidificó aún más todo su estatus que ya disfrutaba. Esta serie de fan meetings las tuvo principalmente en Corea, los cuales no iban 3, no iban 4, iban cientos y cientos de chavol a darle todo el amor del mundo, porque pues una, la carrera, el prestigio y todo lo que implica Minho de SHINee, y también el hecho de que ya regresara a su carrera, a su vida normal después del impacto de lo de Jonghyun, obviamente hizo que muchísima chavol, y no únicamente ella, sino todas las fans de todos los fandoms, apoyaran a SHINee aún más incondicionalmente. Ingresé, por supuesto, yo y todos aquí en Gucci, ¿verdad, Andrés? Yo no lo apoyé. Y después ingresa oficialmente a su servicio militar en el año de 2019. Y mientras estamos platicando de esta historia épica del K-pop, hoy en 2020 aún no ha salido de su servicio militar. Pero eso no significa que no sepamos cómo le está yendo. Minho ha decidido hacer su servicio militar como tal en
en el ejército, con la milicia, no lo hizo ni con servicio social, ni en la policía, como lo hicieron otros idols. Este hombre sí es parte del ejército y sabemos que se ha ganado ya varios logros. Y esto a nadie sorprende, ¿verdad, amiguts? Pues con todas las habilidades atléticas que ha demostrado, era como que lo mínimo que se esperaba de él dentro del servicio militar. Vamos a ver qué le depara después de hacer su servicio militar. A lo mejor y un nuevo single, a lo mejor una nueva gira de conciertos de SHINee, a lo mejor y un nuevo disco de SHINee. Las posibilidades son infinitas, entonces esperemos a que este hombre salga de servicio militar con los brazos abiertos. Amiguts, pero como ustedes lo saben, no nos podemos retirar de historia épica del K-pop sin hablar de la vida personal del idol en cuestión. Ahora, aquí con Mino el detalle es que no hay mucho. De hecho, no hay nada. Bueno, no es que no haya nada. Ha tenido bastantes rumores de relaciones personales como con Yuna de SHINee de Girls' Generation. Pero a final de cuentas no es como si le hayamos conocido a alguna novia o alguna sospecha muy fuerte de alguna novia. Entonces, amigos, realmente Mino ha sido un hombre que se ha desarrollado en el entretenimiento sin escándalos, sin problemas, sin a lo mejor y todos esos inconvenientes a los cuales se han afrontado idols en ocasiones anteriores. Creo que lo único es que muchos especulaban sobre la relación que tenía con su papá, pero incluso él mismo, a final de cuentas, dijo que no quería que su hijo siguiera sus mismos pasos, es decir, horas de entrenamiento, horas encerrado nada más practicando el fútbol, sino que a lo mejor en un principio le dio un poco de incertidumbre la carrera de idol para Mino, pero al final de cuentas la aceptó, la respetó, y pues ¿quién no dice que Mino está produciendo muchos dineros, tanto como de idol, como lo pudo haber hecho de futbolista? Que de hecho, si platicamos de su relación con Yuna, ambos fueron seleccionados para ser embajadores oficiales de la UNICEF de parte de Corea del Sur, pero hasta ahí. O sea, así que digan, uy, los vieron juntos haciendo algo, no. Ha habido mucha especulación, pero nunca una confirmación. Y amigos, antes de retirarme, como siempre lo he hecho, vamos a leer algunos de sus comentarios en ediciones pasadas de Historia Épica. Veamos el primero. Viene de Osby Park y dice lo siguiente: me encanta cómo nos cuentas la historia de nuestros idols. Ojalá y consideres a más mujeres como Ihyori o Park Bom. Y tú eres mi bias de Woods TV. Saludos, Brenda. ¿Qué? Muchísimas gracias, son un amor, en verdad todos son una ternura. Ahora, Ihyori o Park Bom. Yo creo que de Bom. Bom es como que la que se merece, así más pronto, porque ella no únicamente ha sido muy exitosa en su carrera, sino que también ha batallado con demasiados escándalos y todos los ha logrado esquivar. Y no precisamente gracias al manejo de YG Entertainment. Entonces yo creo que Park Bom sería la más adecuada. Y veamos otro comentario que viene de Taiga Aizaka. Dios, no pensé que fuera mi querido Taeyang. Realmente es la mejor, Brenda. Es el único idol que no ha tenido un escándalo. Aun cuando se casó, lo amamos como tal y como es, y lo seguimos apoyando tanto a él como a Big Bang. Por eso no me pierdo ni una historia épica. Gracias, Brenda, eres la mejor. ¡Ay, ya! ¡Déjame en paz! ¡Déjame recibir todo el amor de los amigos! Me encanta cómo me han hecho mejorar realmente, porque muchos me comentaban como pequeños errorcitos que de repente salen ahí. Pero si necesito, amigos, aprenderse toda la historia del idol, y no está tan sencillo. Es como dar un discurso enfrente de toda la escuela, pero cuando lo haces de idols es muchísimo más interesante. Yo los adoro, los amo, y como bien dices, Taeyang es el único que se ha portado muy bien. Esperemos que se siga portando muy bien, porque es un hombre todo matrimoniado y es papa casada. Entonces, Taeyang, pórtate bien. Pero en fin, amigos, esto ha sido todo por la historia de Mino aquí en Historia Épica del K-Pop. La verdad es que estas historias, sobre todo de los chicos de SHINee, me doblan mucho el corazoncito, porque si ustedes recordarán, amigos, aparte de mí siempre vayas en la industria, excepto a Jaehyun, que lo traigo atravesado en CBXQ, los chicos de SHINee siempre tuvieron un lugar muy especial para mí en mi corazoncito, porque fueron de los primeros que yo escuché. Entonces, al ver a los chicos ya como todos unos hombres bien desarrollados y muy exitosos ya en toda la industria del K-pop, a mí me da mucho gusto y entiendo por qué tantas shawol me han pedido este episodio especial de este hombre. Déjenme aquí abajo en la cajita de comentarios de qué otro idol les gustaría que platicara para la próxima edición, porque insisto, amigos, para la próxima semana, ahora sí ya les tenemos el episodio de L de Infinite, que va a estar un poquito más cargado que los demás, pero insisto, todo se puede en esta vida, así que para la próxima semana, a lo mejor ya nos animamos a hacer el de BoA. Dígale a Andrés aquí presente que se va a hacer un especial de 2 episodios y cada uno de 1 hora. Yo no lo voy a editar. No hay nadie más, licenciado, ¿cómo te explico? Bueno, bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Historia Épica del K-Pop y nos vemos en la próxima edición. Bye. Yo no entendía a qué grupo pertenece el grupo. Ven para acá. Déjame decirte un secreto. Según yo, es el de los dramas, ¿no? El que le gusta a Ese es Lee Min-ho. Se llama Min-ho, es Min-hot. Min-hot.